río Vire en Francia, 1944. ¿Con qué es la fábrica, Me imagino, sargento. Esa nos dijeron que era. ¿No quedará algún nazi ahí dentro? Pues pronto lo sabremos. Llamando Jaque al Rey 2, aquí el Peón Negro, cambio. Aquí Jaque al Rey 2, ya llegaron al sitio Kansas, cambio. Aquí Peón Negro, está a la vista, señor, cambio. Entendido, fuera. Hasta ahora van bien. El sargento Magro es muy competente, señor, saldrá avante. Ojalá así sea. Es preciso localizar ese cañón. Escuchen todos con cuidado. Grenshaw, tú irás primero, yo seré el segundo. Gerber, tú el tercero. White Ben nos cubrirá. ¿Están listos? Bien, ahora es el momento. Llamando a Jaque al Rey 2, este es Peón Negro. Cambio. Lo oigo, Peón Negro. Contesta Jaque al Rey 2. Cambio. Peón Negro, aquí Jaque al Rey 2. Cambio. Peón Negro, aquí Jaque al Rey 2. Cambio. Peón Negro, ¿por qué no contesta usted? Cambio. Contesta, Peón Negro. Arribé a Kansas a las 03:50. Cambio. Aquí Jaque al Rey 2. Hable. No lo escuchaba. ¿Está usted bien? Cambio. Fue una bomba. Nos estalló. Esto está sembrado de bombas. Creo que los demás están muertos. Cambio. ¿Podrá usted salir? Cambio. Me temo que no, señor. Tengo lastimado un pulmón. Creo que estoy muy mal. Cambio. Entiendo. Resista hasta que vayan a rescatarlo. Pueden tardar. Cambio. Entendido. Hoy presentamos El Frente Olvidado. Cerciorarme más de cerca. Cúbranme. Y a una señal, Doc, usted sígame.
Tranquilízate, Mac. Traer aquí a un médico apenas salido del colegio. ¿Qué va a poder hacer por Magro ese novato? Pues tal vez sepa curarte la nariz cuando yo te la rompa, Kirby. Escúchame, Francho, ¿te cuántos más? Examinen el lugar con cuidado. No se queden juntos y no toquen nada sin tomar precauciones. No olviden que una bomba oculta ya mató a cuatro. Vamos. Creo que ustedes batieron el récord corriendo. Nosotros tardamos 5 horas. Es inútil, Doc. Esto ya no le sirve de nada. Fue demasiado tarde. Sargento. Aquí estoy. Peón 8 llamando a Jaque al Rey. Jaque al Rey, aquí Peón 8, cambio. Habla Jaque al Rey, cambio. Aquí Peón 8, llegamos a Kansas a las 0650, cambio. Aquí Jaque al Rey, ¿en qué estado encontraron al primer peón negro? Cambio. Contesta Peón 8, primer peón negro y todos sus acompañantes muertos. Informaré al avistar objetivo, cambio. Entendido, fuera. Kirby, toma el primer turno en el radio allá adentro. ¿Caje? Sí. Vigile afuera. Sí, sargento. Sargento. ¿Qué hacemos con Magro y los otros? ¿No los sepultamos? No podemos. Por ahora hay que dejarlos donde están. Después los enterraremos. Vamos, quiero que duerma un poco, Doc.
Aquí está la identificación. Doc, recuerda que hay bombas ocultas. Tenga cuidado donde se acuesta. Que conocí a Grenshaw, Allen, Goldstein, Lister y 15 más que ya no cuentan. Creo que no le dirigí más de 20 palabras en las últimas 3 semanas. Sí, usted no es muy conversador, es parte de su personalidad. Bueno, Doc, ya duérmase. Allá abajo. ¿Cuántos serán? No lo sé. Quédense arriba y cúbranos. Aviéntalo. Bueno, ¿qué hacemos, sargento? Pásate de este lado y cuando yo te lo indique, abres de un solo golpe la trampa. ¿Por qué no la abrimos de una vez y le echamos una granada? Porque no sé quién está dentro. ¿Bien, están listos? Sí. ¿Listos? ¡Ábrela! Dame una linterna. Un asqueroso nazi. ¡Ofstein! ¡Ofstein! Dije Ofstein. ¡Ofstein! ¡Levántese! ¡Vamos, levántese! ¡Suba! ¡Suba! No me mate, no me mate, no me mate. ¿Entiende nuestro idioma? Ya, sí. Lo hablo muy bien, señor, sí. Lo estudié en la escuela, lo hablo muy bien. No dispare. Está bien, arriba, salga. Ya, ya. No, no me maten. No me maten. No me mate. No me mate. No me mate. Las manos en la nuca. ¿Eh? ¡Las manos en la nuca! Ya. ¿Qué está haciendo aquí? Colocando más bombas que otra cosa. ¿Más? Conteste. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy escapándome. Desertando. ¿Quiere rendirse, eh? Ya, ya. Entonces, ¿por qué se escondió en el sótano? Oí voces y creí que hablaban alemanes. No reconocí que eran americanos. Oí voces. Siéntese ahí.
Maroon. Siéntese ahí y quítese las botas. ¡Sus botas! ¡Quítenselas pronto! Oh, oiga, ¿desde cuándo está aquí? ¿Eh? ¡Conteste! Dos o tres horas, no puedo precisar. Hubo una explosión. Sí, sí hubo una explosión, es verdad. ¿Cuántos nazis más vinieron con usted? ¿Qué? ¿Más? Pregunto que cuántos nazis más están aquí. Ni uno más. Vive solo. ¿Solo, eh? Ya. 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 Es un embustero. Encontraremos más alemanes, sargento. Doc, baje, por favor. Caje. Usted y Kirby examinen afuera. Doc, tenga mucho cuidado con él. No le quite los ojos de encima. No me mate. No me mate. Doffman. Mi nombre es Carl Doffman. ¿Cuál es el suyo? Sí. Sé lo que piensa. Este es el enemigo. Bueno, yo no soy enemigo. Nunca me gustó pelear. Nunca. Mi madre se ponía feliz por eso. ¡Ah, qué muchacho!, decía. Tan dulce, tan bueno. Mi padre lo contrario. Yo me disculpaba diciendo, consigo más siendo amable que peleando. Él siempre respondía, eres un insulto a mi raza. ¡Un insulto! Lo único que haces es hablar, y hablando no pude evitar que me mandaran al frente. Y me fugué. ¡Kirby! ¿Cómo llegó usted aquí? Por el túnel del cuarto de máquinas. Tal vez por ahí entró el alemán. Tal vez. Bien, volvamos adentro. Ya me dediqué a mago. Sí, a hacer magia. En un carnaval. Era buena vida. Vivía. Corría mundo. Chicas. Chicas, ya, libertad. ¿Le gusta cantar? Yo solía cantar. Ya, en mi número. Aunque nunca tuve muy buena voz. Pero los compañeros opinaban que le ponía mucho sentimiento. Sí, mucho. Yo opino que el sentimiento es más importante que la voz. Me gustaba mucho la música, muchísimo. Es placentera al oído, ¿ya? Mi dulce, sí. Ya lo olvidé.
olvide. ¿Qué otra canción quieren oír, damas y caballeros? Ya amanece y la fiesta terminó. Ya bailé y es hora de dormir. ¿Ya? ¿Le gusta? ¿Ya? El licor hace daño si aparece el sol y me voy a arrepentir. Ya amanece y la fiesta terminó. Ya bailé y es hora de dormir. El licor hace daño si aparece el sol y me voy a arrepentir. ¡Ay, ay! Ya amanece y la fiesta ya. ¡Hey, muchachos! ¡Miren qué hallazgo! ¡Son manzanas de verdad! Sí, es cierto. ¿Dónde las consiguió? En una habitación de arriba. Tal vez en bombas disfrazadas. Podría volarme la cabeza como a Magroa. Eso es de mal gusto, Kirby. ¡Hey, tú! Mira, ¿se te antoja una manzana? Por favor, Danke. ¿Está bien? ¡Agárrala! ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? ¡Cómetela! Dije que te la comieras, nazi. Está podrida. Igual que tú, así que trágatela. Déjalo en paz. No, ya deje de darme sermones, ¿quiere? ¿Qué prefieres? ¿Que te la meta a la fuerza? ¿Te gustaría eso, eh? ¿Qué te parece? Se te antoja un pedazo de manzana en el cogote, ¿eh? Kirby, ya está bien. Es un ser humano. Es un piojo. Doc, tráigame los mapas. Trate de no provocar a Kirby, ¿eh? Ya tengo bastantes problemas. Sargento. A la derecha. Vigile al nazi, Doc. ¡Deprisa, Kirby! ¿Sí, sargento? Ah. Anota. Llamando a Jaque al Rey, llamando a Jaque al Rey, aquí Peón 8, aquí Peón 8, cambio. Contesta Jaque al Rey 2, cambio. Habla Peón 8, cañón localizado. Lo tienen. 2535-1735. 2535-1735, cambio. No se preocupen, no están disparando hacia acá, nada.
artillería para acabar por fin con ese maldito cañón nazi. 15 o 20 minutos, si hay suerte. Y si no tienen suerte, tendremos que quedarnos aquí y seguir sufriendo mientras ellos están muy cómodos disfrutando. ¡Sargento! ¡Acá! Me pareció ver algo. Allá abajo, donde el río dobla. Su nombre. Es una patrulla, sargento. Sí. Llamando a Jaque al Rey. A Jaque al Rey, este es peón 8, cambio. Este es Jaque al Rey, cambio. Este es peón 8, patrulla alemana viene hacia Kansas, cambio. Habla Jaque al Rey. No le den frente al enemigo, repito, no le den frente al enemigo si pueden evitarlo. Quédense a guiar artillería, escuche bien, quédense a señalar objetivo a artillería, cambio. Sigue el peón 8, tenemos un prisionero alemán en Kansas, cambio. Vigila lo que vi. Sí, señor. Usted venga acá. Usted, venga para acá, pronto. Usted, suba, venga. ¿Ah? Que venga para acá, pronto, muévase. Oh, ya. Ya. Ahora escúchame. Ya. Hay una patrulla nazi rondando. Si nos descubren, usted morirá. ¿Qué, pero yo qué puedo hacer? Ni siquiera conozco los de la patrulla. No puedo hacer nada para que se vayan de aquí. Dígales que la casa está sembrada de minas y que no pueden entrar. Puede decirles usted que es un ingeniero. Y que está desarmando las bombas. Pero yo no sé nada de bombas. Nunca van a creerme. Pues más vale que le crean. Pero es inútil. Yo no los puedo ver. Le dieron vuelta a la casa. Ahora salga con ellos y no dé ningún paso en falso. Lo intentaré, pero... Bueno, vamos, muévase. Was ist denn gesteckt? Was natürlich. Ich habe den Auftrag, die Minen zu entschärfen. Minen zu entschärfen, genau. Vorbereitung unseres Vorstoßes gegen die Amerikaner. Ah, ja. Hör zu. Ist was zu tun. Sie sind anscheinend nicht hier. Sie? Ja, wir haben gehört, dass eine amerikanische Patrouille in der Gegend ist. Aha, ja. Versuchen Sie auszustöbern. Hast du jemanden gesehen? Nein, niemand. Ich habe versucht, nicht zu hart, ja. Seid vorsichtig, tritt mir meine Mine auf. Tuve que explicarles lo que me dijo. ¿Y eso fue todo? Seguí sus órdenes. ¿Qué estaban haciendo aquí? Los buscaban a ustedes. Lograré que se fueran. ¿Es eso la prueba suficiente? ¿Dijeron que nos estaban buscando? Sí, porque nos vieron anoche. Con el rifle, ¿eh? Parecen creer que soy un espía formidable o un monstruo peligroso. Artillería, casi. Un cañón boche menos. Lo destruyeron, ¿eh? Lo destruyeron, sargento, ¿verdad? ¿No te dije que vigilaras al alemán? El Locke insistió en quedarse. El nazi es su amigo. Son uña y carne.
Este es un cañón alemán que no va a molestar al batallón cuando avancemos mañana. ¡Cállate! ¿No le da gusto, sargento? Callaron el cañón por fin, ¿eh? Good. ¿Qué tanto sabe? Pero si todos sabíamos que el cañón estaba allí, créanme. Sáquenlo de aquí. ¡Fuera! ¿Qué pasa con usted, Doc? A jaque al rey, aquí peón 8, cambio. Contesta jaque al rey 2, contesta jaque al rey 2, cambio. Habla el peón 8, objetivo alcanzado. Repito, objetivo alcanzado, cambio. Jaque al rey 2 queda enterado, fuera. Ya son dos errores que cometes, Kirby. Con uno basta para matarnos a todos. Oye, un momento. No, óyeme tú. Obedeces órdenes o irás al tribunal militar, ¿está claro? No fue mi intención. ¡Está claro! Está bien, sargento, pero... Está bien. Ya. ¿Está cansado? Sí. Bueno, siéntese. Siéntese. De aquí en cuanto oscurezca. Sí, pero ¿y si nos delató a la patrulla Boche? ¿Qué piensa eso de mí? Yo no les dije nada de ustedes. ¡No estoy hablando con usted! Yo creo que sí nos delató. Él también vendrá con nosotros. Tengo una idea mejor. Dígamela. En general no estoy de acuerdo con Kirby, pero en esta ocasión convengo con él. ¿Qué están tramando? Dije que irá con nosotros esta noche y así será. Vas a vigilarlo, Kirby, y esta vez hazlo bien. No está en mis manos. Rápido, hay que salir de aquí. Kirby, vamos, rápido, Kirby. Tú sigues. Vamos, Doc, no pierdes tiempo con eso. Te juro que no les he mentido, ¿no? Ale, ya. Juro. Vamos. Vamos, pronto. No les he mentido. Basta, cállate la boca. Ponte ahí. Dije la verdad. Rápido. Ya. Ahora usted, Kirby. Oiga, ¿qué va a hacer con él? ¿Si va siempre con nosotros? Si se puede, sí. ¿Y de lo contrario? Bueno, entonces lo dejamos y ya. ¿Vivo? ¿Qué están ustedes discutiendo? ¿Ya iniciaron una guerra privada? Está bien, ahora quítense las botas, las chaquetas y todo lo pesado. Usted también.
también. Quítese las botas y la chaqueta. Ya, ya, Jürgen. Quiero que todos escuchen bien. Esto lleva... Escúchenme. Esto va a dar a un túnel de desagüe, el cual nos protegerá hasta aproximadamente 10 metros del río. Si no atacan, iremos todos juntos. Si nos llegan a descubrir, correremos uno por uno hasta el río entre la segunda y tercera barcaza. Ah, y otra cosa. Permanezcan bajo el agua el mayor tiempo posible. Naden río abajo. Una vez que lleguemos a la orilla, iremos hacia nuestras líneas. Pero, ¿qué va a ser del prisionero? Yo iré primero. Después Kirby, el Doc. El alemán. Y Kage. Echaré un vistazo. Que nos tiene sitiados, así que arrástrense. Procuren no hacer ningún ruido hasta pasar las barcazas. Ojalá tengan buenos pulmones. Sí, señor. Es usted muy buena persona, sargento. Anda, date prisa, Kirby. Thank you.
¡Sabotaje! Quiere hablarle, Doc. Ahora voy. ¿Vamos a avanzar? Sí, ya muy pronto. Bueno, al menos no tendremos que afrontar ese monstruo. ¿Pudo dormir? Sí. Como un bebé. Pues me alegro porque hoy va a encabezar el batallón. Bueno. ¿El Doc le dijo alguna cosa? No, nada. Conmigo sí habló. Fue un golpe muy duro para él. Le simpatizaba ese alemán. Conversaban mucho. Me contó cómo le había devuelto su rifle. Que trabajaba de mago. Así que no le cuente nada de lo que pasó entre ustedes. No hay razón para que se entere. No pienso decirle nada. Y usted procure olvidarlo. Se imponía una decisión inmediata. Cuando un tanque vomita balas, hay que obrar con rapidez. No había otra solución. Sí la había. Y fue la que tomé. ¿Cuál fue? Abandonarlo a su suerte. Oiga, ¿usted cree que es fácil apretar el gatillo y matar a un infeliz que suplica? Yo oí el disparo.
Sí, disparé. Pero al aire. No pude hacerlo. No nos enseñan a asesinar. No pude matar a sangre fría. Está bien, cálmese. Quise hacerlo, pero... Olvídelo. Es que... soy un inútil. Es cierto. Un inútil. He dicho que lo olvide, Cage. Usted hizo bien. Sí, pero si llega a delatarnos, ¿qué pasa? Dudo mucho que les diga nada. Y aunque lo haga, un poco de información no va a ganar ni perder esta guerra. Usted hizo bien. Bueno, si vamos a empezar la batalla, será mejor que me consiga una ametralladora. Señor. ¿Sí? ¿No cree que solamente Dios, el que es el único ser supremo, tiene derecho a juzgar quién debe vivir y quién no? Sí, no cabe duda. Production.